Y bueno, víspera de que ya venimos movilizándonos para las próximas internas, es que estamos acompañando al compañero Edgardo por la 77 y bueno, y llevando a la candidatura de Yamandú Orsi, un poco apostando la renovación del compañero Edgardo en la vertiente. Y bueno, es así que lo estamos acompañando en esta recorrida que está haciendo acá por el departamento. Bien, seguramente definiendo muchos detalles, principalmente pensando en las internas, con el objetivo de sumar convencionales. Exactamente, sí, el trabajo primordial ahora es pensando en las internas, potenciarnos ahí y bueno, y después ya con los resultados a la vista ir mirando hacia las nacionales, ¿no? Bien, Edgardo, bienvenido aquí a Canal 7. Seguramente un gran desafío para ti a nivel personal, que es encabezar lo que tiene que ver a la vertiente artiguista. Sí, un desafío y un orgullo, ¿verdad? Un honor que uno de los grupos más importantes del Frente Amplio, como la vertiente, nos proponga encabezar una lista 77 que encabezaron nada más y nada menos que Mariano Arana, Enrique Rubio, siempre apostando a los principios de la ética en la política. Mariano nos insistía, y por eso fue el surgimiento de la vertiente bajo la consigna de por qué hay otra manera de hacer política, en la importancia de dejar atrás la política tradicional, reivindicar la ética y la apuesta al futuro de un país con desarrollo, con progreso para la gente, que hoy es más importante que nunca, mantiene vigencia aquella idea de la modernización solidaria que planteó la vertiente, porque hemos tenido un periodo de gobierno donde las jubilaciones, los salarios han retrocedido 3 años por debajo del aumento de los precios. Bien. Se han difundido muchas encuestas en el último tiempo. El Frente Amplio aparece como la principal opción, el partido más fuerte del Uruguay, hoy según lo que están manifestando. El Partido Nacional, que se mantiene más allá de estos temas, de la crisis del gobierno. ¿Los números reflejan tal cual la realidad? ¿O también sucede que el Frente Amplio también tiene ese desafío de un cambio generacional, que han salido ya los viejos referentes y también tienen que salir nuevas caras a mostrarse y generar ese caudal de votos? Bueno, tenemos por delante dos grandes encuestas que son las elecciones, ¿verdad? Tenemos que ser la primera fuerza, confirmar que somos la primera fuerza en las elecciones internas. Eso es un desafío para las y los Frente Amplistas, que históricamente no hemos tenido la participación que podemos en las elecciones internas. Esta es particularmente importante porque estamos convencidos que vamos a elegir al presidente de la República. Justamente por esa buena perspectiva que están planteando las encuestas, quien resulte candidato de Frente Amplio, de un equipo de precandidatos que es de primer nivel, ¿verdad? Y que sentimos va a ser parte del equipo del próximo gobierno del Frente Amplio, pero que Yamandú tiene las condiciones para liderarlo. Y la otra gran encuesta va a ser la elección nacional, donde aspiramos no solo a un triunfo del Frente Amplio, sino a hacerlo con mayoría parlamentaria que nos permita retomar esa agenda de reformas, de transformaciones en beneficio de la gente, y hacerlo con perspectiva futuro. Y eso requiere, como tú decís, bueno, renovación, asumir el legado ético y político de los referentes que se nos han ido, ¿no? De las generaciones fundadoras del Frente Amplio. Hace poco lamentamos la pérdida de Mariano Arana, ahora de Danilo Astori. Bueno, tenemos la responsabilidad de seguir su trillo ético y sobre todo su mirada, colocando los temas del país y de la gente por encima de los temas de politiquería menor que vivimos en la política tradicional y que queremos dejar atrás. Por eso hablamos de renovar la política en la vertiente, encarando entonces un gobierno que vuelva a colocar al Uruguay en un camino de progreso hacia adelante, porque lo que hemos tenido en estos 4 años, lamentablemente, es retroceso, no solo en salarios, en jubilaciones, sino en todos los rubros. El gobierno no logró resolver los grandes problemas del país y de la gente: trabajo, salario, educación, seguridad, salud, sino que además no cumplió sus principales compromisos y promesas electorales, ha estado entreverado en problemas vinculados a hechos de irregularidades, crisis políticas, y en última instancia entonces los uruguayos y el país está peor, por lo que decimos que el gobierno fracasó
podemos comparar con el Frente Vivíamos Mejor y por lo tanto tenemos que volver a ese gobierno.